continuamos con más de este programa. Nos encontramos ya en Macedonia, en el mar Egeo. Tengo a mis espaldas un tradicional monasterio de la iglesia griega ortodoxa. Subiremos enseguida al monte Athos, a la República Monástica, un lugar que goza de extraterritorialidad, pues aunque se encuentra en el territorio de Macedonia, pertenece al patriarcado ecuménico que tiene su sede en Constantinopla. Subiremos al monte Athos y le mostraremos allí esta república monástica en donde se encuentran 20 monasterios habitados por más de 1000 monjes ortodoxos de esta iglesia ortodoxa griega. Continuemos pues, acompáñeme para subir hasta este monte Athos. En más de Macedonia, le platico que nos encontramos en la parte más alta del monte Athos. Para llegar a este lugar debimos tomar una embarcación, navegar durante más de una hora, luego desembarcar y allí tomar un vehículo terrestre. Subimos durante una hora más o menos para llegar hasta este sitio. A mis espaldas tengo uno de los 20 monasterios que se encuentran en este lugar, que es el monte Athos. Aquí viven alrededor de 1200 monjes de la iglesia ortodoxa griega. Este lugar tiene además la particularidad de que goza de extraterritorialidad. Es una nación dentro de otra nación, es un país dentro de otro país, algo similar a lo que sucede con la Santa Sede o con el Vaticano en la ciudad de Roma, que forma parte de Italia. La Santa Sede es una nación y está dentro de otra nación que es Italia con extraterritorialidad. Bueno, este sitio, el Monte Athos, pertenece al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla que tiene sede en la ciudad de Estambul, capital de la actual Turquía. Y este terreno, este territorio, el Monte Athos, pertenece al Patriarcado de Constantinopla, aunque se encuentra dentro de este país que es Macedonia. Este lugar por eso recibe el nombre también de la República Monástica del Monte Athos. También le llaman la República Sagrada del Monte Athos y le llaman también el Arca de la Inocencia. Otra particularidad que encontramos en este sitio es que desde hace más de 900 años no ha pisado esta tierra una sola mujer. No solamente el lugar de los monasterios, sino toda esta gran porción de tierra que es el Monte Athos, debido a la tradición desde hace más de 9 siglos, es que ninguna mujer vive en este sitio. Ni siquiera puede desembarcar aquí una mujer. Yo sé que para algunos puede parecer, o para algunas especialmente, discriminatorio, pero bueno, es una de las cosas que aquí suceden y que también hemos venido a platicarle. Le invito pues desde este lugar, desde el Monte Athos, a que conozca en la siguiente nota más de la historia de este sitio, un lugar de silencio, de contemplación, de meditación, de encuentro con Dios, un lugar habitado solamente por hombres y por monjes de la Iglesia Ortodoxa griega. Se le llama Monte Athos al área montañosa que conforma la península más oriental de las tres que se extienden hacia el sur desde la península Calcídica, situada en Macedonia Central, al norte de Grecia. En griego se llama Agion Oros, que significa montaña sagrada, y conforma el territorio autónomo, bajo soberanía griega, de nombre República Monástica del Monte Athos. Su población actual es de 2.200 habitantes, todos ellos monjes ortodoxos. En este lugar se encuentran 12 comunidades de monjes llamadas skate, instaladas en 20 monasterios, de los que 17 son griegos, uno es búlgaro,
uno serbio y uno ruso. Los monjes celebran la liturgia, oran y alaban a Dios mediante los solemnes, hermosos y místicos cantos ortodoxos en diversas ermitas edificadas en esta ciudad monacal. Cada monasterio es de una particular belleza que es única en el mundo por su arquitectura y por su decoración de exquisitos frescos y millares de iconos bizantinos. En su interior resguardan varios manuscritos antiguos, Biblias de los primeros cristianos, varias reliquias de santos y han sido obsequiados a lo largo de su historia con regalos procedentes de monarcas y emperadores que han enviado joyas preciosas, lámparas, cálices y patenas de oro. Los monjes reciben a los peregrinos, solamente hombres, mediante una autorización especial de nombre Diamunitirion, que debe tramitarse en la Oficina de Peregrinos del Departamento de Asuntos Políticos del Ministerio de Macedonia, exponiendo los motivos por los que se desea visitar este sitio sagrado. Solamente se concede a 110 griegos y a 10 extranjeros por día el privilegio de poder adentrarse en este territorio tan hermético y alejado de todo lo mundano. La comunidad monástica del Monte Athos se originó en el año 963 cuando San Anastasio fundó el monasterio de la Gran Laura, el primero y más grande de los 20 monasterios. En el siglo XV, con la caída del Imperio Bizantino y con el arribo del Imperio Otomano, los musulmanes cobraron elevados impuestos a los monasterios del Monte Athos, lo que provocó que la población de monjes sufriera una severa disminución en los siglos siguientes, hasta que en el siglo XIX volvió a crecer en número de vocaciones monásticas gracias a la llegada de nuevos monjes procedentes de Rusia, Bulgaria, Rumania y Serbia, y gracias a importantes donativos de estas naciones. En 1912, durante la Primera Guerra de los Balcanes, los otomanos fueron expulsados de la península que pasó a estar bajo soberanía griega a partir del final de la Primera Guerra Mundial. A lo largo de su historia, el Monte Athos ha sufrido saqueos de piratas y de hordas árabes, turcas y almogávares procedentes de Aragón, que buscando oro, torturaron a los indefensos monjes e incendiaron y destruyeron 4 monasterios. En el Monte Athos, uno de los lugares del mundo que están bajo la protección de la Virgen María, se resguarda el Cinturón de la Virgen, que en el año 2011 fue prestado por los monjes a la Catedral de Moscú para que fuese venerado por millones de cristianos ortodoxos rusos. Otra importante reliquia que se resguarda y venera en esta ciudad monástica de la Montaña Sagrada es la mano izquierda de Santa María Magdalena, que se conserva incorrupta y siempre a una temperatura corporal natural de 37 grados centígrados. Antes de retirarnos de este sitio, los monjes nos dieron de comer aceitunas, pan, vino, dulces y licor de anís. Una de las comidas más sabrosas que hemos recibido, acompañada de una permanente sensación de paz y de protección provenientes del cielo.